Vale, pues estamos yendo hacia la estación de Sants de Barcelona porque vamos a pasar unos días en Madrid y para hacer este viaje, este trayecto Barcelona-Madrid, hemos escogido en esta ocasión hacerlo en tren. Así que en este vídeo lo que os voy a enseñar es qué tren vamos a coger, porque como sabéis hay diferentes opciones, cuánto nos ha costado el viaje, cuánto dura, si es cómodo, si no, para que vosotros mismos valoréis si os interesa o no hacer este trayecto Barcelona-Madrid en este lindo trenecito que vamos a coger. Hay un par de cositas antes de coger el tren. De nuevo en este vídeo nos acompaña el socio, que hacía varios vídeos que no venía ya con nosotros, así que nos va a ayudar en la grabación, en la producción y en la edición de estos vídeos que vamos a hacer estos días. Un grande el socio, un fuerte aplauso. ¿Cómo lo ves, socio? Yo creo que puede estar muy bien. Socio es un tío de pocas palabras. Ah, y otra cosita, como siempre os invito a ver el vídeo hasta el final, a que pongáis las opiniones del tren que vamos a coger, a que os suscribáis al canal, que le deis like, que le deis a la campanita para que os avise cada vez que coja un vídeo, que lo compartáis con los amigos. Y nosotros por nuestra parte continuaremos mejorar en el contenido y en la calidad de los vídeos que vamos subiendo. Muchas, muchas gracias de verdad. Vamos para el tren. Vale, pues ya está. Este trenecito que veis aquí detrás, el Ouigo, es la opción que nosotros hemos escogido para hacer el trayecto de Barcelona a Madrid. Lo que primero nos llama la atención del Ouigo es que tiene dos alturas. La de arriba, que se llama cielo y se accede a través de unas escaleritas que nada más se entra en el vagón. Y la de abajo, que se llama tierra. Tampoco se han complicado mucho. Arriba cielo y abajo tierra. Vamos para adentro. Perfectamente todas las maletas que traemos. Luego estamos en unas butacas, que hay cuatro butacas juntas, y en medio tenemos una mesita muy cómoda que se despliega. Debajo de las mesitas hay un enchufe para poder cargar los móviles, porque como el viaje más o menos va a durar unas 2 horas y 50 minutos, pues es bastante probable que se gaste el móvil. Las ventanas tienen una cortina por si te entra el sol, poder bajar un poquito las ventanas y así no te entra el sol de cara. La parte de arriba también tiene un pilotito con una luz por si quieres leer o lo que sea. En definitiva está bastante bien, bastante cómodo. Una cosita que sí que he notado es que nosotros estamos abajo en la parte de tierra y a diferencia de la parte de arriba, aquí en la parte de abajo el tren vibra bastante menos. En la parte de arriba, que es donde está la cafetería, ahí vibra bastante el tren, se mueve bastante. No es que sea incómodo, pero sí que se nota la diferencia. Aquí en la parte de abajo vibra menos. Una review rápida del lavabo. Aquí tenemos para el jabón de las manos, el chorrito de agua, de momento no sale nada, el papel higiénico, muy importante, como no, un espejito por aquí, otro espejito por allí, líquido limpia manos después de ir al baño. Aquí un asadero, aquí otro asadero. En fin,
fin, no es muy grande, pero bueno, hace su función. Yo no soy muy alto, está bastante, bastante bien. Las tomas de corriente, el pestillito de seguridad y la taza del váter, cómo no. Todos sabemos que en los trenes no se puede tirar de la taza del váter sin bajar la tapa, pero vamos a hacerlo. Me voy a apartar un poco. La review del lavabo, me voy para afuera que creo que hay gente esperando. Para abrir las puertas de acceso, siempre a través de este botoncito. ¿Alguna diferencia entre el Ouigo y los demás trenes? Por ejemplo, el tema de la velocidad. Ouigo creo que puede alcanzar los 300 km por hora y trenes como el AVE de Renfe, por ejemplo, me parece que puede alcanzar los 310. Y ahora os voy a hablar un poquito de los precios. Sí que es verdad que Ouigo anuncia que puedes coger billetes a partir de 9 euros y a partir de ahí pues tiene diferentes precios. A nosotros nos ha costado el de ida 25 euros y el de vuelta 15 euros. En total unos 40 euros la ida y la vuelta a Madrid. Hostia. Muy bueno este mensaje. No somos AVE, pero también volamos. Vale, voy a ir ahora al bar a ver si os lo puedo grabar un poquito mejor. Que parece que está más tranquilo. Esta zona del bar está muy bien, con estas mesitas por si quieres trabajar. Y la verdad es que como está lleno de cristales, está muy a gustito ahora que no hay tanta gente, para ver el paisaje casi mejor que desde abajo, que desde la ventana. El bar está en el nivel 100. Aquí en la parte de arriba tiene estas butaquitas entre vagón y vagón. Acordaros que para cambiar de vagón en Ouigo, en la parte de abajo, en la que se llama tierra, no se puede cambiar de vagón. Para cambiar de vagón tenéis que subir aquí arriba y entre pasillos pues tiene estas pequeñas butaquitas, que si quieres cambiar un poquito de sitio pues también está muy bien. Y este es el lavabo de la parte de arriba, de la parte cielo. Quizás es un poquito más pequeño que el de abajo. Tiene este espejo aquí, otro espejo allí, los cacharritos más o menos como en el lavabo de abajo, la taza del váter, el lavamanos, el botoncito para tirar con la tapa abierta, muy épico. Ahora, y un pequeño letrerito que nos dice que el baño está muy limpio. Pero este parece un poquito más estrecho que el de abajo. Habiendo visto la parte de abajo y la parte de arriba, me ha gustado un poquito más. Es más cómodo la parte de abajo porque el tren cimbrea menos. Aquí mear se hace un poquito difícil. Aparte de suscribiros al canal, acordaros de dejar abajo en los comentarios qué os ha parecido este tren Ouigo, más o menos lo que os he enseñado. Por mi parte ya os digo que bastante cómodo, y si habéis tenido la oportunidad de viajar en algún otro tipo de tren de alta velocidad, pues comentarlo a ver qué os parece. Yo, para mí, la experiencia está bastante bien, recorrido menos de 3 horitas a 300 km por hora, buen trenecito, este Ouigo Low Cost. El viaje está siendo bastante cómodo, hemos hecho una sola parada en Zaragoza, que ha sido un momento, recoger pasajeros, dejar pasajeros y ya está. En Zaragoza parece que no hay mucho control de personal de Ouigo. Y ahora nada, ya en un ratito ya llegaremos a Madrid, a la estación de Atocha, y con eso despediremos el vídeo. Vale, pues desde la estación de Madrid Atocha despido este vídeo sobre el tren Ouigo. Espero que os haya gustado. Dejad vuestros comentarios sobre las experiencias que habéis tenido en tren de alta velocidad o qué os ha parecido este. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias por seguirme. Hasta la próxima. Chao, chao.